Saludos, mi gente. Dios bendiga al pueblo dominicano. Un placer, un privilegio poder estar con ustedes día tras día. Y de verdad que ya mañana inician las encuestas en todo el país. Saben ustedes que por el ciclón nos toca en el este y no es prudente visitar a estas ciudades y hablar de política cuando hay personas que están en las calles. Yo creo que ha llegado el momento de nosotros reiniciar las encuestas en el país y vamos a iniciar por parte del Cibao, porque no se ve bien visitar el este cuando hay dominicanos y dominicanas que lo han perdido todo. Yo creo que hay que respetar este momento y sigo pidiendo a Dios por el pueblo norteamericano. Un saludo para Marcos Medina, para su hijo, para su esposa que estuvo de fiesta de cumpleaños, para la esposa de su hijo, para todos nuestros amigos. Marcos Medina, mi respeto y mi cariño para usted. Miren, señores, Peñaguaba viene hablando del voto preferencial y la ley, de esta ley que fue impuesta por los propios políticos, y esto le ha dado cabida al narcotráfico en el poder legislativo. El narcotráfico en la República Dominicana es parte de la Cámara de Diputados, porque hay que decir que hay diputados ya extraditados. No voy a hablar del caso de Maldonado porque es mi amigo y respeto a los amigos. Hay unas 3 diputadas que van a ser allanadas en la República Dominicana. Señores, cuando pasa esto y vemos que antes era por una lista, gremios, y hoy esto que está pasando da mucha pena al sistema político de la República Dominicana. Fue allanada una amiga, ¿verdad? Porque es mi amiga, es esposa de mi hermano Maldonado. Hay otra diputada, de nombre lo tengo por aquí, lo voy a decir en el día de mañana, y hay 2 diputadas más que serán llamada o allanada, cosa que da mucha pena. Señores, cuando vemos la Cámara de Diputados de la República Dominicana, vemos que hay un desorden administrativo y un desorden de credibilidad en esta Cámara. No es, todos decimos la Cámara, no. Son los partidos que están mal que llevan a estos candidatos. Cada partido, y siempre se dan los partidos mayoritarios, no son los partidos emergentes que cometen este error, son los partidos mayoritarios que todos conocen de dónde viene el dinero del bajo mundo y le abren las puertas para que estos tengan una sombrilla que pueda borrar sus pecados. Señores, los partidos deben proponer quitar el voto preferencial. Vamos a devolverle a los políticos, a los gremios, a los trabajadores sociales, porque reitero que por lo menos aquí en la capital y en parte de Santo Domingo Este, serán los dueños de los puntos de drogas regidores los que le van a representar a los partidos. Da pena, tengo que decirlo. Señores, no es posible que todavía la política se esté pervirtiendo en la República Dominicana. Miren que cuando hablan de políticos honestos, hablan del doctor Peña Gómez, hablan del profesor Bosch, pero no hablan del doctor Balaguer. No es que el doctor Balaguer no fue serio, no soy quien para juzgarlo ni hablar de los muertos. Pero él no entra en el ranking de los honestos en República Dominicana. Y yo pregunto, ¿por qué? Alguien puede escribirme en los comentarios y decirme, ¿por qué no ponen a Balaguer en el lugar que ponen al profesor Bosch y al doctor Peña Gómez? Señores, la política se ha convertido en un negocio. La política es un negocio que usted compra el voto para poder llegar. Y el que paga para llegar, llega para robar. Da pena lo que está pasando el Congreso de la República Dominicana. Este cuatrenio es el más rastrero. Este cuatrenio es el más desleal.
Este es el cuatrero donde están los mansos y los cimarrones sentados en curules. Yo espero que los partidos tomen ejemplo de lo que está pasando. Porque todo esto lo van a pagar el 24. Todo el que sabía y le llevó a un candidato, al presidente Luis Abinader, o al Penco, o a otro, sabiendo que esas personas eran parte de un mundo muy diferente al que es la política, debieron expulsarlo. ¿Quién trajo a aquel fulano? Usted se va. Pero oye cómo son los partidos. Saben quiénes los trajeron. Saben quiénes cargaron el dinero. Pero todavía son miembros de cada partido mayoritario. Este comentario yo sé que no le gusta a mucha gente, pero es la realidad del Congreso. Si usted tiene cuarto, si usted vende droga, si usted es un tipo que, si, como se quiera decir, usted va a ser diputado. Porque para ser diputado hay que tener 30 millones de pesos. O 40. Para ser senador hay que tener 60 millones de pesos. Entonces, ¿qué pobres tienen? Porque todos los pobres fueron descartados. Nosotros no podemos botar dinero. Hay gente hipotecando casas y carros para poder ganar. Aquí la popularidad hay que comprarla. Aquí nadie es popular. Yo he regalado qué sé yo cuántas casas, pero usted no puede contar con el que usted le regaló una casa. Aparte de que yo no doy esto a cambio de votos. Pero señores, da pena y vergüenza. El Congreso de la República Dominicana da pena. Me avergüenza. Dijo Tulile que él se avergüenza de Toquilla. Yo me avergüenzo de la Cámara de Diputados, que lo sepa el mundo. Hasta mañana.